Entonces acá vamos a poner en práctica todo lo que hicimos con los cálculos, ¿sí? Yo acá lo voy a hacer en una muestra más pequeña para que entre todo en cámara y sea más fácil de apreciar, porque como yo estoy tejiendo mi suéter en un hilado mucho más grueso, no me entra todo como en la cámara, ¿sí? Como en la toma de la cámara. Entonces lo decidí hacerlo así con la muestra para que vean cómo se hace. Yo acá tengo igual la misma cantidad de puntos que tengo montados con las otras agujas y el otro hilado, ¿sí? 41 puntos. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero es poner los marcadores. Vamos a tener que tener dos tipos diferentes de marcadores, ya sea en forma, en color, en lo que sea, pero que se puedan distinguir. Para dividir los puntos de los hombros, de los de la mitad y las etapas. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a hacer es poner esos marcadores de punto en mi tejido, que es esta división, ¿sí? Que me quedó al final. Entonces yo voy a poner esta división, la voy a plasmar en el tejido. Vamos a ponerlo acá, si ahí se ve. Ahí estamos. Entonces, yo voy a usar esta última vuelta, digamos que acá yo ya estoy llegando a mis 15 centímetros, voy a hacerle una vuelta más del revés. ¿Sí? Para poner estos marcadores. Entonces, yo estaría empezando por acá. Entonces, yo primero tengo que llegar y ver mis 13 puntos de los hombros, ¿sí? Yo acá no estoy haciendo punto de borde ni nada. Entonces, vamos a tejer y voy a tejer mis 13 puntos de los hombros primero. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y acabo de poner mi primer marcador. Estos puntos yo sí los voy a tener que tejer, pero yo no les voy a hacer nada, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 13. Listo. Entonces acá ya así empiezo. Como estoy del lado al revés, empiezo como en este sentido, ¿sí? Entonces yo voy a tejer dos puntos y pongo mi primer marcador de tapa, ¿sí? Entonces voy a tejer 1, 2 y aquí voy a poner mi primer marcador. Después tejo otros dos. Y acá pongo mi segundo marcador, ¿sí? Que estaría como acá. Después tejo otros dos. Y acá pongo este marcador y después tejo uno, ¿sí? Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y pongo mi marcador, que este sería el punto que tengo en la mitad. Tejo un punto, que sería mi mitad. Pongo este otro marcador. Acá tejo un punto, que sería este. Pongo mi marcador. Después tejo dos puntos. Marcador. Otros dos puntos. Marcador. Y otros dos puntos. ¿Sí? Y me cercioro que si tenga los 7 que necesito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Pongo mi último marcador y acá tengo que tener los últimos 13 puntos que serían de los hombros. Entonces vamos a terminar de tejer acá. Y 13. ¿Sí? Listo. Entonces así ya yo ya tengo todos mis marcadores de puntos. Voy a hacer esta ayudita acá. Estos son los puntos de los hombros. Vamos a poner acá. Este es el hombro. Este es el hombro. Este es mi punto de la mitad. Y estos rosaditos son mis puntos de retorno. Sí, que son estos marcadores rosaditos, ¿sí? Entonces yo voy a empezar a marcar
cuando voy y vuelvo. Cuando vengo hasta acá, nosotros la primera, nos tenemos que acercar primero a la mitad, ¿sí? Tejemos hasta la mitad, hasta este primero de acá, nos devolvemos. Después tejemos hasta este segundo, nos devolvemos. Después tejemos hasta este tercero, nos devolvemos. Y ahí en lo último damos la vuelta hasta acá, ¿sí? Y después empezamos a hacer este lado que vendríamos hasta este punto, nos devolvemos. Hasta este segundo nos devolvemos y hasta este tercero y nos devolvemos, ¿sí? Y ahí creamos como esa escalerita, ¿sí? Que no queda en realidad como una escalerita, queda como una curva, pero vamos creando como esa subidita y esa curva que es la que necesitamos. Entonces, antes de empezar, les voy a mostrar cómo es cambiando de color, porque como nosotros veníamos tejiendo en rayas, yo esta última parte la hice del color azul, sí, que ahora lo van a ver en en el real, pues lo hice del color azul, todos estos últimos 5 centímetros que serían mi última raya, sí, para que me quede bien como el cambio de color ahí y no me quede demasiado grande la última parte del color. Si lo están tejiendo todo el suéter con el mismo color, entonces no pasa nada, sigan tejiendo con el mismo hilado y listo. Yo sí voy a hacer el cambio de color para que vean que se puede hacer esta parte cambiando de color también. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a tejer todo esto hasta este primer punto rosadito, ¿sí? Este, acuérdense, sería este primer punto mío acá, que sería mi primer punto de retorno o mi primera etapa. Entonces, yo simplemente voy a venir, voy a poner hilado y voy a tejer hasta ese primer punto. Voy pasando todos los marcadores, eso es súper importante. No vamos a ir sacando todavía marcadores. Y ya tejí hasta este primero, ¿sí? Que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a necesitar aparte para estas vueltas cortas? Vamos a necesitar un marcadorcito de estos. Entonces, voy a sacar este marcador primero, ¿sí? Voy a poner ahí, ya lo saco. Y en este voy a dar la vuelta y me voy a devolver por detrás, ¿sí? Que esto sería la vuelta corta. Si yo no voy a terminar de tejer hasta acá, sino que yo voy a tejer hasta acá y me voy a devolver por el revés. Bueno, entonces, llego hasta acá, ¿sí? Voy a hacer por del po, cuando estoy tejiendo por el derecho, voy a pasar este próximo punto sin tejer. Voy a pasar el hilado para adelante y voy a volver a pasar este punto sin tejer a mi aguja izquierda. Y el hilado lo paso para atrás. Si ven, ahí doy la vueltica, como que enrollo ese punto. Entonces ahí doy la vuelta, ¿sí? Hagan esto paso a paso conmigo. Doy la vuelta, tengo el hilado por delante ahora y voy a tejer este primer punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que a mí acá en esta parte donde di la vuelta no se me haga un huequito, si ven acá, me queda como una barriguita. Entonces, yo en esa barriguita voy a poner un marcador de punto. Y me voy a devolver hasta este primer, hasta el final de la vuelta ahora, pasando todos los marcadores de puntos, ¿sí? Y me devuelvo por el revés, ¿no? Estamos tejiendo punto jersey, así que por el revés del tejido tejemos punto revés. Este
Y dejo este último punto que no se me vaya a salir, que es el del cambio del color, ¿sí? Doy la vuelta. Entonces yo acá ya terminé la primera etapa, ¿sí? Yo ya acá tejí hasta acá, ¿sí? Y me devolví. Ahí yo ya terminé una etapa. Ahora vamos a tejer hasta este segundo punto. Entonces yo sigo por este lado, ya sí, ya estoy por el derecho y voy a tejer hasta este segundo marcador. Entonces, vamos a tejer. Y acá ya llegué hasta este segundo marcador. Lo saco. Estamos por este lado todavía. Entonces, con el hilado por atrás voy a pasar este punto sin tejer. El que sigue voy a pasar el hilado para adelante y vuelvo a pasar el punto sin tejer a la aguja izquierda. Y ahí paso el hilado para atrás. ¿Sí ven? Así. Y acá dejo este primer punto que sigue. Y acá a la vuelta vuelvo a poner otro marcadorcito de estos de ganchito para yo no olvidarme que acá tengo que hacer algo después porque tengo esta barriguita acá que después no se va a quedar, no va a quedar bien. Y termino entonces, vuelvo hasta acá al revés. En punto revés, pues quiero decir. Y acá terminé mi segunda etapa. Entonces yo ya vine hasta este segundo punto y me devolví. ¿Sí? Entonces ahora voy a venir hasta este último. Voy a tejer hasta ese último punto. Que acá, igual como yo estoy tejiendo en un hilado más delgadito, como que esa profundidad de no, o sea, no estoy tejiendo los 5 centímetros en esta muestra porque es una muestra diferente a la de mi suéter. Simplemente lo estoy haciendo acá para que se pueda ver bien todo lo que estoy haciendo en cámara. Paso acá, dejo estos dos, saco este último marcador y hago lo mismo. Con el hilado atrás paso este próximo sin tejer, paso el hilado para adelante, paso este punto para acá, paso el hilado para atrás y doy la vuelta. ¿Sí? Y tejo este primer punto. Y acá vengo y pongo este marcadorcito acá. Sí, en la barriguita que me queda ahí para después hacer algo con eso. Y termino la vuelta. Y vamos a terminar. Entonces yo ahí ya terminé estas tres etapas, ¿sí? Entonces, yo ya
Tejí hasta este primer, tejí derecho, pues hasta este primer marcador que habíamos puesto en la barriguita. ¿Sí? Lo saco. Y si ven acá, tengo esta barriguita y tengo el punto. Entonces yo me meto debajo de la barriguita, debajo del punto y los tejo juntos del derecho. Tejo el siguiente, saco otra vez este marcador, tejo la hebrita esta que quedó con el punto juntos del derecho. ¿Sí? Luego tejo este y el último. Acá. Y vean que acá yo tengo el punto del color anterior y la barriguita del color nuevo. Entonces no importa. Tejo este debajo de este y lo tejo del derecho. Y ahí me queda así. Entonces, paso este marcador, tejo este y voy a ir hasta el final de la vuelta. Entonces yo ya terminé acá, llegué hasta la esquina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de este lado izquierdo al lado derecho? Que yo cuando volteo voy a hacer es por al revés, ¿sí? Porque yo ya tejí hasta acá por derecho. Ahora me voy a devolver hasta este primer punto por el revés y voy a pegar la vuelta por el revés y me voy a devolver por el derecho y ahí sería mi primera etapa, ¿sí? Entonces, yo llegué por el derecho hasta esta esquina. Voy a dar la vuelta y voy a devolverme hasta este primer marcador de acá, ¿sí? El que está más cerquita a la mitad del tejido. Entonces, vamos a tejer por revés y vamos a ir hasta ese punto. Entonces ya llegué hasta el primer marcador, voy a hacer lo mismo, saco ese marcador y ahora lo que cambia es que yo voy a pegar la vuelta con el hilado por delante. Entonces voy a poner con mi hilado por delante, voy a pasar este punto sin tejer, voy a pasar el hilado para atrás y voy a volver a pasar este punto a mi aguja izquierda. Así. Doy la vuelta. Y termino como de enrollar el punto y pongo el hilado para atrás, ¿sí? Porque voy a tejer derecho. Dejo este primer punto. Y acá en esta barriguita que me queda, si la ven ahí, le pongo el marcador este. Que después lo vamos a arreglar. Entonces ahora me devuelvo hasta acá, ¿sí? Acabo de venir hasta acá, me devuelvo hasta la esquinita. Como para terminar la vuelta. Y la vamos a terminar por el derecho. Entonces esa es como la diferencia de un lado a otro. Hacemos la vuelta corta como es por el revés y nos devolvemos por el derecho. Ahí me devolví. Entonces, vuelvo a dar la vuelta y voy a venir hasta este segundo marcador, ¿sí? Que es este, rosadito. Entonces voy a tejer revés hasta ahí y vuelvo. Bueno, acá llegué a este marcador, lo saco, ¿sí? Con el hilado por arriba, paso este punto sin tejer, paso el hilado para atrás y paso este punto de nuevo para mi aguja izquierda. Y ahí doy la vuelta al tejido. Paso el hilado para atrás, ¿sí? Dejo este primer punto del derecho que sigue y luego con el marcador este le ponemos en la barriquita que me quedó ahí. ¿Sí ven? Listo. Y termino la vuelta. Entonces yo acá ya vine hasta acá, que sería mi segundo, y me devolví, ¿sí? Ahora me faltaba el volver al tercero. De más a las afueras, digamos, ¿sí? Vieron que acabamos yendo desde al centro y terminamos como en el último más afuerita, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer la última, que
que va a ser llegar hasta este de acá. ¿Sí? Vamos a ir. Entonces yo ya que llegué a este último marcador, lo saco con el hilado por delante, paso este próximo punto sin tejer, paso el hilado para atrás, vuelvo a pasar este punto para acá, doy la vuelta y paso el hilado para atrás, ¿sí? Y tejo este primer punto. Le pongo este a la barriguita y termino acá la vuelta. Acá si ven, ya terminamos como las vueltas cortas, ¿sí? Entonces vine hasta este último y me devolví. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que resolver estos tres punticos que me quedaron acá. Entonces yo voy a hacer una última vuelta por el revés y voy a venir hasta este último punto de acá. Ahora sí voy a hacer la vuelta entera, ¿sí? Pero si ven, acá empieza, se nota como la curvita. Si ven de acá, queda la curvita. Entonces vamos a terminar eso y les muestro cómo hacemos, cómo resolvemos esto por el lado del revés. Acá llegué al primero que tengo. Saco este marcador. Y por el revés lo que hacemos es que esta barriguita de afuera la montamos sobre la aguja y tejemos estos dos puntos juntos del revés. Tejemos este. Acá tengo mi segunda barriguita. Por ahí perdí el marcador. La subo, ¿sí? A la aguja. Y los dejo juntos del revés. Es la hebra de atrás, ¿sí? La que quedaría por el derecho del tejido. Esa es la que levanto. La subo y los dejo juntos del revés. Entonces yo acá ya puedo sacar todos estos marcadores para que se vea bien. Y voy a terminar esta vuelta, como que voy a llegar hasta acá y volvemos. ¿Sí ven? Así queda y así le generamos esta curva acá. ¿Sí ven? Que me queda esta curva para el cuello y acá los puntos de los dos hombros, ¿sí? Que obviamente después esto va a quedar más rectico aquí, ¿no? Porque es que el cable se me enrolla, pero acá esto queda rectico. Esto queda, la curva acá se genera y acá quedan mis otros puntos del otro hombro, ¿sí? Entonces así generamos como este escote para el cuello, para que nos quede mucho más cómodo. Así que háganlo, síganlo paso a paso conmigo, con sus números, pero se hace exactamente igual. Lo que pasa es que por ahí si tienes muchos más puntos, vas a tener más, vas a tener que ir y volver más veces con los marcadores, ¿sí? Vas a tener más puntos de retorno, pero es lo mismo, ¿sí? Vas a hacer exactamente lo mismo que yo. Y luego vamos a volver, vamos a poner estos puntos en suspenso, los de este hombro en un hilado, los del cuello en otro y los de el otro hombro en otro, ¿sí? Y lo vamos a dejar todo en suspenso y seguimos con la espalda. Bueno, entonces acá yo ya terminé las vueltas cortas para hacer mi cuello redondo o mi escote redondo, así para que nos quede mucho más cómodo el suéter. Si ven, queda así, es sutil, no es muy pronunciada la curva. Y acá sería el espacio de mis hombros, ¿sí? Acá me quedaron los del centro.
Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Voy a tener hilados auxiliares con aguja lanera. Yo voy a usar dos diferentes para los del cuello, digo para los de los hombros, y voy a usar otro para los del cuello. Sí, yo lo voy a dejar ya separadito, sí, cada parte. Entonces voy a empezar a pasar los puntos, los primeros puntos, que eran los puntos que dejamos para el cuello. Todavía no corté la lana, sí, la voy a dejar ahí un momentico. Acá. Ahí está. Hasta acá son los puntos de mi cuello. Entonces yo qué voy a hacer, voy a hacer un nudito. Sí, así que me quede ahí. Luego voy a poner mi otro hilado, que yo lo puse de otro color, puede ser del mismo color, no pasa nada, es para que se distinga mejor cuáles son puntos de qué cosa. Entonces ahora voy a poner los que son del cuello. Sí, porque los de los extremos, acuérdense que son los puntos que dejamos para el hombro, sí, para cerrar los hombros. Luego tenemos los del cuello. Ya está. Listo, terminé los del cuello, hago otro nudito de manera que me queden bien resguardados ahí, que no se me vayan a salir, y pongo mi próximo hilado, que sería este, y paso mis últimos puntos. Entonces, si ustedes ven lo que yo les mostré de las vueltas cortas para hacer acá se ve mucho mejor sin la aguja. Ahí sí ven. Es lo mismo que les mostré en la muestra pequeña, lo que pasa es que iba a ser más fácil mostrárselos en una muestra pequeña que en el saco, así se veía mejor, sí, en la cámara. Pero si bien es lo mismo, sí, queda la curvita acá y acá la parte que voy a coser de mis hombros, sí. Y si ven, yo lo hice con pocos puntos en realidad porque mi lado es muy grueso. Pero si ustedes van a tener un hilado más delgadito, van a tener muchos más puntos, van a tener que dejar más puntos en los costados y acá van a poder trabajar con más puntos. Y ahora yo sí tengo que cortar el hilado porque yo después voy a tejer el cuello en café, ¿sí? Y además, como todavía me falta tejer la espalda, no quiero estar andando con un ovillo colgando, ¿sí? Lo que sí es que yo voy a dejar para coser esta parte de acá. Yo voy a dejar, para este pedazo, voy a dejar por ahí tres veces el ancho, ¿sí? Entonces voy a dejar una cola larga para que después me sirva a mí para coser este, para cerrar, porque en realidad no vamos a coser, les voy a mostrar una forma más fácil, que es cerrando los puntos para unir los hombros. Así no tenemos que coser nada, pero entonces necesito dejar una colita larga. La de este lado la voy a dejar de la espalda, ¿sí? Así no tengo que unir hilado para unir los hombros, ¿sí? Entonces, vamos a dejar ahí y ahora vamos a recuperar los puntos de la espalda.